En este video te voy a sorprender con 5 curiosidades sobre el combate de Angamos. Prepárate para conocer la historia de una batalla naval que cambió el destino de Perú y Chile y que enfrentó a dos grandes héroes, el almirante Miguel Grau y el capitán Arturo Prat. Descubre los secretos, las hazañas y los detalles de este épico enfrentamiento que se libró en el mar hace más de 140 años. No te pierdas este video que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Sabías que el combate de Angamos fue el resultado de una larga persecución del Huáscar por parte de la escuadra chilena? El Huáscar, comandado por el almirante Miguel Grau, era un monitor blindado que había causado muchos problemas a los chilenos con sus ataques sorpresa y su gran velocidad. Los chilenos habían intentado capturarlo varias veces, pero Grau siempre lograba escapar. Sin embargo, el 8 de octubre de 1879, el Huáscar fue rodeado por 4 buques chilenos en Punta Angamos, cerca de Mejillones, y se vio obligado a enfrentarlos en una batalla desigual. Número 2. ¿Sabías que el almirante Grau murió en los primeros minutos del combate? Según los testimonios de los sobrevivientes, Grau estaba en la torre de mando del Huáscar cuando recibió un impacto directo de un proyectil chileno que le destrozó el cuerpo. Su segundo al mando, el capitán de corbeta Elías Aguirre Romero, asumió el mando y continuó la resistencia hasta que fue alcanzado por una granada, la cual acabó con su vida. Era la mañana del 8 de octubre de 1879. Grau es considerado un héroe nacional en Perú y un caballero del mar en Chile por su valentía y su nobleza. Número 3. ¿Sabías que el Huáscar fue capturado casi intacto por los chilenos? A pesar de recibir más de 80 impactos de artillería, el Huáscar no se hundió ni explotó. Su blindaje resistió los embates chilenos y solo se rindió cuando quedó inmovilizado por una avería en el timón. Los chilenos se sorprendieron al ver el estado del monitor y lo incorporaron a su armada como un trofeo de guerra. El Huáscar siguió sirviendo a Chile hasta 1897, cuando fue dado de baja y convertido en museo flotante. Número 4. ¿Sabías que el combate de Angamos cambió el curso de la Guerra del Pacífico? Con la captura del Huáscar, Chile obtuvo el control definitivo del mar y pudo proyectar sus fuerzas terrestres en territorio peruano. Perú perdió su principal arma naval y quedó a merced de los invasores. La guerra se prolongó hasta 1884, cuando Perú firmó el Tratado de Ancón, que le cedió a Chile las provincias de Tarapacá y Arica. Número 5. ¿Sabías que el combate de Angamos es conmemorado cada año en Perú y Chile? A pesar de ser una derrota para Perú, el combate de Angamos es recordado con orgullo por su pueblo como un ejemplo de sacrificio y patriotismo. Cada 8 de octubre se celebra el Día del Héroe Nacional Miguel Grau y se realizan homenajes en su honor. En Chile, el combate de Angamos es considerado una gesta naval y se reconoce la valía del adversario. Cada año se realiza una ceremonia en el Huáscar, que está anclado en Talcahuano, donde se izan las banderas de ambos países como símbolo de fraternidad. Espero que te hayan gustado estas curiosidades sobre el combate de Angamos. Si quieres saber más sobre este tema, puedes consultar los enlaces que te dejé en la descripción del video. Te invito a compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima, y esto fue todo por hoy. Adiós.